Bueno, esto es revisión de código en Python. Primero acerca de mí. Yo trabajo para la compañía WebRepublic AG, soy arquitecto de software ahí. Uso Python desde hace un buen rato. Soy miembro del grupo de usuarios de Python en Zurich, en la ciudad de Zurich. Y desde ahí estamos organizando el siguiente Swiss Python Summit, al que están cordialmente invitados. ¿Qué es la revisión de código? Bueno, es una definición muy rápida, precisa. Es básicamente inspeccionar el código fuente de un programa, pues sí, de manera sistemática y metódica. ¿Para qué? Bueno, existen tres beneficios que son muy importantes y que vamos a ver a continuación. Primero, todos los miembros de un equipo de desarrollo de software se pueden beneficiar de una revisión de código. Los novatos tienen la oportunidad de ver cómo es que los expertos o los programadores experimentados resuelven los problemas. Ellos pueden darse cuenta de que los experimentados no cometen ciertos errores, que tienen cierta calidad, que el código está bien hecho en general. Los experimentados también se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, un programador que tiene mucha experiencia, pues ahí lo dedican solamente a dar mantenimiento o a escribir las partes que son fundamentales para un sistema. Pero fuera de ello, pues él siempre está enfocado en su pequeño mundillo, y cuando le toca la revisión de código, él puede ver pues las cosas que se están moviendo dentro de la compañía, dentro del producto, dentro del proyecto en general, y puede ser que a la larga ese mismo proyecto que ahora él se encuentra revisando, a él le toque mantenerlo y le será mucho más fácil. ¿Alguien conoce lo que es el boost factor? Es una métrica muy interesante para ver qué tanto se distribuye el conocimiento dentro de un equipo de desarrollo. Básicamente consiste, es un número, el boost factor es un número que nos dice la cantidad de miembros que deben ser removidos de ese equipo para que esto sea catastrófico, para que el producto fracase. Se busca que el boost factor sea lo más elevado posible. ¿Por qué? Esto quiere decir que un boost factor elevado quiere decir que casi todos los miembros del equipo de desarrollo conocen más o menos cómo funcionan las cosas dentro del código. Por ejemplo, si tenemos un equipo de 10 personas desarrollando un producto y 5 de ellas por alguna razón salen del equipo, si se tiene un boost factor de 5, quiere decir que todavía los que restan pueden seguir dando mantenimiento y pueden seguir generando código, pueden seguir manteniendo al producto vivo. Pero tal vez si se remueve un sexto programador, pues esto es fatal y simplemente el proyecto termina su proceso o su ciclo de vida. Aquí hay algo muy importante, que es el factor ego. Muchas veces cuando uno sabe que el código no va a ir a revisión, dice, pues bueno, lo arreglo ahora en sucio y ya después tal vez ya lo voy a pulir cuando haya tiempo. Y nunca hay tiempo, ¿no? Y la solución se va así toda la vida y eso se hace un vicio a la larga. Y pues sí, en cambio, cuando sabemos que hay una persona más que va a revisar lo que nosotros estamos escribiendo, que va a haber un control de calidad, obviamente nuestra reputación está en juego, porque no queremos que otra persona venga y nos reprenda por cosas que pudimos haber hecho bien desde un principio. Esto quiere decir que el beneficiado al final es el usuario final. ¿Por qué? Porque la calidad del producto de software se incrementa. Otras industrias que tienen mucho más tiempo que la industria del software hacen de la calidad pues una cosa muy importante. La industria automotriz, ustedes se pueden imaginar qué sucedería si no hacen pruebas, o la industria química, la industria alimentaria. ¿Y por qué? La industria del software no implementar lo mismo, revisiones muy sistemáticas, revisiones estrictas.
Uno de los beneficios también es que cuando se está revisando el código, se detectan de manera temprana los defectos que pudiera tener el producto. Y es muy barato en términos de tiempo y de recursos repararlos. Pero ¿qué pasa? Cuando ese producto ya va a producción, cuando ya está funcionando, cuando hay una persona que se queja, es mucho más caro porque ahora alguien, un programador, tiene que leer el código fuente, tiene que entenderlo, tiene que invertir muchas horas en algo que pudo haberse solucionado de manera muy sencilla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo les voy a platicar un poco la experiencia dentro de mi equipo con el que trabajo. Lo ideal es que todos participen, que no haya divas en el equipo, que no haya alguien que diga, no, mi código no se va a revisar porque yo siempre escribo buen código. No. Porque si una persona escribe bien su código, quiere decir que los demás pueden tomarlo como muestra. ¿No es así? Bien, entonces en donde yo trabajo, cada semana o cada sprint, que es más o menos lo mismo, asignamos parejas y el uno revisa el código del otro y funciona muy bien. Vamos a ver más a detalle. ¿Sí? Cuando empezamos con todo esto de la revisión, no estábamos seguros si iba a valer la pena, si iba a ser tiempo perdido, si iba a funcionar en absoluto. Entonces, nuestra meta era 50%, la mitad de los commits que se van al sistema de manejo de código se van a revisar. Lo que quiere decir es que la persona que está en verde hacía sus commits y la persona en azul los iba a revisar. A la persona en azul nadie tenía obligación de revisarle. De esa manera, pues ya se hace la cobertura del 50%. Nosotros vimos que funcionaba muy bien, que el código que iba bajo inspección era mucho mejor, era de calidad, porque las personas se esmeraban, ponían buenos comentarios, ponían código limpio. Así que, pues simplemente, al listado semanal que hacemos, pues ahora simplemente es bidireccional. Pero ustedes no tienen por qué hacerlo así. Por ejemplo, pueden designar a un revisor de código para toda la semana, o pueden asignar a un comité que va a revisar el código de todos, qué sé yo. Ustedes sabrán mejor cómo puede funcionar. GitHub, que es más o menos estándar, nos proporciona un marco de trabajo que funciona muy bien para hacer la revisión de código. Vamos a ver a detalle cada uno de los pasos. Lo primero es, antes de empezar a hacer el desarrollo, se hace una rama, un branch, en donde se van a hacer commit de todas las partes que integran a la característica que se está implementando. Una vez que se piensa que ya está todo listo, que ya está listo para ir a revisión, se hace un pull request. Eso se hace a través de GitHub, en la interfaz web. Se crea una pull request. Se asigna a una persona, se asigna al revisor. El revisor por lo general recibe un correo electrónico, ¿no? Donde dice, te asignaron este ticket y tienes que revisar este código. Ahora, lo que corresponde es pues una respuesta rápida, es decir, hoy tengo tiempo, te lo tengo para después de la hora de la comida, en 2 horas te lo tengo listo, o sabes qué, mejor asígnaselo a alguien más, porque yo definitivamente estoy hasta el cuello y no lo voy a poder hacer. Es mejor ser honestos a que el código esté por días y semanas enteros esperando para poder avanzar, para poder irse a producción, etc. Lo que procede es entonces revisar el código y, muy importante, hacer comentarios por escrito, porque esto va a dejar constancia de la discusión que se está llevando a cabo, porque las palabras se las lleva el viento, pero cuando está por escrito, pues ahí está todo documentado, ¿verdad? Y muchas veces en los equipos se desatan discusiones muy acaloradas, donde dicen, no, es que esto yo considero que lo puedes hacer mejor. Y el otro dice, no, no, es que está bien hecho, tal cual. Bueno, lo ideal es que se llegue a un acuerdo, al final de cuentas, ¿no? Decir, bueno, llegamos a esta solución, llegamos a esta idea, se implementa tal cual, se hacen nuevos commits, si es requerido, y finalmente se hace el merge. ¿Hasta aquí queda claro, más o menos? Ahora, unas cuantas reglas para hacer revisión de código. La primera, nada personal.
Lo que se revisa es código fuente. No está bajo inspección la persona. ¿Sí? Hay que tratar de ser siempre objetivos. ¿Sí? No apuntar dedos, no buscar culpables, no decir, es que tú siempre estás haciendo las cosas mal. Se trata de que el producto sea mejor. ¿Sí? De que el producto sea mantenible, no de echarle la bolita a alguien más, no de ver quién es mejor, ni nada de eso. Otras reglas básicas, siempre responder y resolver a tiempo. Como ya he dicho, no nos sirve que un pull request esté ahí por días y semanas enteros, porque ese código pues se va haciendo viejo, la gente necesita hacer más commits, la gente necesita continuar trabajando en el código. Uh-huh. En México tenemos un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan grande o qué tan pequeña debe ser una revisión de código? ¿Ustedes creen que vale la pena hacer una revisión por 2 o 3 líneas? No, es un proceso un tanto costoso el cambiar motores, el que uno está programando y después tiene que cambiar y ver el código de otra persona. Lo ideal es que sea más o menos algo que valga la pena, pero que tampoco sea muy grande, porque si nos vamos al opuesto, lo que pasa es que a lo mejor estamos revisando 1000 líneas de código y a la mitad, pues bueno, ya nos cansamos y decimos, bueno, se ve más o menos, ahí pasa, pues ya, aceptado, ¿no? Y esa no es la idea. Perdón. En la medida de lo posible, respetar a los demás y no reescribirles su código, por lo menos no sin antes preguntarles. Usar listas de verificación, ¿sí? Para que no se nos pase nada. Por ejemplo, es importante utilizar convenciones y guías de este estilo. ¿Alguien conoce alguna? Es la PEP 8, ¿no? Sí. La PEP 8. También hay una muy, muy conocida que es la guía de estilo de Python de Google. Vale la pena leérsela completita. Está muy interesante. Es también importante, como parte de su lista de verificación, utilizar herramientas que hagan toda esa revisión de manera automatizada antes de enviar el código. Por ejemplo, con PEP 8, con Flake 8 o con PyLint, ustedes sabrán. Revisar que el código sea pitónico, ¿sí? Por ejemplo, utilizar el operador in cuando se está preguntando si un elemento es miembro de una lista o de un diccionario. Esto es, la parte de la derecha es pitónica, la otra no, el utilizar la función ASCII. Cuando existan dudas, cuando no se sepa cómo proceder, siempre vale la pena regresar al send de Python. Tan fácil como import this. O lo tienen aquí también en su cuadernito. Uh-huh. En el equipo en el que yo trabajo, muchas veces el send de Python ha resuelto varias discusiones muy acaloradas. Lo que ocurre con personas que vienen del mundillo, por ejemplo, de PHP, de C++, Java, es que quieren programar esos lenguajes en Python, ¿sí? Pero, ¿por qué no aprovecharse de la expresividad del lenguaje en cuestión de Python, ¿sí? Hay formas más concisas de expresar las cosas. Por ejemplo, hacer uso de generadores de listas, etcétera, que es mucho más eficiente que ciclos. Otra buena práctica, y que siempre se debe revisar en el código, es a veces en el calor del momento, cuando uno está programando y tiene mucha prisa, dice, bueno, esto queda pendiente, ahí está un to do o un fix me. Lo ideal es crear un ticket. Yo creo que casi todos los equipos funcionan con un sistema de tickets un issue tracker, lo que le llaman, pues se crea un ticket y se pone el nombre de la persona para que se sepa quién lo escribió y para que ese código no se pierda, porque a veces 2 o 3 años después todavía se encuentran esos fix me sin arreglar. Que la complejidad ciclomática sea baja. Entre más niveles de anidamiento existan en su código, más difícil de leerse hace este y más difícil de mantener. Código muerto no. ¿Qué es el código muerto? Pues es código que alguna vez funcionó
pero que alguien lo puso como comentario y que se niega por alguna razón a borrarlo. Ese código no sirve, no es ejecutable, nos está estorbando. Lo mejor es borrarlo, y si alguna vez se necesita recuperarlo, pues allí está el historial de Git o del sistema de manejo de versiones. ¿Existe validación de datos de entrada? Sí, no. Que los comentarios estén actualizados, por ejemplo. Hay algo que es mucho peor que no tener comentarios en el código, y es que los comentarios contradigan al código en sí. Yo soy una persona que siempre se olvida de actualizar los comentarios, y cada semana mis compañeros me lo recuerdan, y ya saben que cuando revisan mi código tienen que leer los comentarios, que siempre olvido. Hay pruebas unitarias, especialmente se puede probar el producto de manera automática. Esto es muy importante. Se pueden utilizar, por ejemplo, un sistema de, ¿cómo se llama? De construcción o de compilación, para ver si se ha roto algo. Sí, entonces es importante utilizar pruebas, por ejemplo, con unit test, pytest, nodes, etc. Copy-paste es un no-go, es una práctica mala. Hay personas que tienden, por ejemplo, a ver que el código funciona bien y lo ponen en otro lado, o peor aún, que copian el código de Stack Overflow sin razonarlo, sin cuestionarlo, y ahí está, y se ve como que funciona para un caso y ahí ya se quedó. Pues es una receta para el caos, ¿no? Revisar que el algoritmo sea eficiente, revisar que las condiciones límite o los errores por uno se hayan, pues por lo menos revisado, que no se le escape por ahí algún caso a alguien. También es importante cazar que no haya antipatrones. Algunos que puedo mencionar, por ejemplo, es la clase Dios o la función Dios. Por lo general es una clase que tiene 2.000 o 3.000 líneas de código, si no es que más, que hace todo tipo de funcionalidad, dos o tres funcionalidades, conexión a la base de datos, parseo de XML, y. Eso es un antipatrón, números mágicos, cadenas mágicas. Lo mejor es ponerlos en configuración, no reinventar la rueda, especialmente dado que Python tiene una librería muy buena, y que además existen librerías externas muy buenas también, código lasaña, es decir, código que puede ser sencillo, pero que tiene capas y capas de abstracción que hacen en realidad las cosas más complicadas. Dependencia circular. A veces, a mí me ha tocado en lo personal arreglar dependencias circulares que han sido causadas por imports relativos. En la medida de lo posible, utilizar imports absolutos para que este riesgo se minimice. Optimización prematura. Uno no sabe si... A veces uno se emociona programando y dice, no, es que a los usuarios les va a encantar esta nueva característica, y al final se termina borrando. Uno gasta horas, gasta tiempo de más en algo que nadie pidió. El ancla del barco. Algún programador hizo un esfuerzo heroico y construyó una librería que está muy, muy, muy bonita, y él la quiere usar en todos lados. Se niega a deshacerse de ella, aunque ya está obsoleta. Dice, no, es que este código está muy bueno, o esta base de datos pagamos un dineral y pues tenemos que aprovecharlo. A veces hay que saber cortar por lo sano y decir, bueno, esto es un lastre, y pues deshacerse de ello. La orgía de objetos quiere decir que no hay encapsulamiento, que cualquier objeto puede acceder y leer y escribir los miembros de los demás objetos, y esto se debe evitar también. También siempre es importante cuestionarse. A mis compañeros siempre les pregunto, ¿pensaste en esto? ¿Hay alguna solución alternativa? ¿Se puede hacer esto de una manera mejor? Si se puede hacer mejor, ¿por qué no lo implementaste de esa otra manera? Para que por lo menos exista constancia, ¿no? Tal vez esa solución que se ve aparentemente mejor no lo es por alguna restricción técnica. ¿La solución es escalable o solo funciona para dos o tres casos y ya después todo el servidor se va a caer y todo el servicio se va a morir? Bueno, pues eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención, y si tienen alguna pregunta,
Estoy a su disposición.